lente de celular siempre me ha gustado cómo graba, güey. ¿Estás en vivo? No, estoy grabando. El profesor Ubi no se ve porque, como es morenito y luego venimos de noche, menos. El Braulio, pues. Más o menos. El Braulio sí se ve, sí se ve. El Brado. El Guarurita. El Guaruration. El Guaruration. Vean qué estabilidad tengo con la mano, güey. Mejor que. Mejor que los cierres. Que otros camarógrafos. ¿Mejor que los qué? Cirujanos. Ah, sí. Mejor que los cirujanos plásticos. Mejor que los cirujanos. Eso es todo, chingada madre. Quiero comprar un poquito mío. Terreno. Gustavo. Ya se lo compraría el güey. Como siempre, amigos de Escalofríos PS, andamos en busca de lo paranormal. Andamos en busca de locaciones para que vean que sí chambeamos. Y si le. Si le talacheamos. Si le escarbamos. Ahorita vamos a ir a pedir permiso a una locación muy, muy, muy buena que grabamos hace que. ¿4 años? Más o menos. 4 años y queremos volver a repetir esa adrenalina, volver a repetir esa emoción que nos dio el entrar a explorar esa locación. La neta es muy buena, es una de las mejores locaciones que hemos grabado. No voy a decir el poblado, no voy a decir dónde, porque no queremos chotearla. Pero vamos por carretera. Pero vamos por carretera, ustedes están viendo que vamos por la carretera 551 de la libre hacia Guanajuato. Hacia Guanajuato. Silao. Aquí le dicen la curva de los encuerados. No sé por qué le digan la curva de los encuerados. Creo que hay muchos accidentes. Y cuando el carro desgraciadamente pierde el control, pues salen disparados y no sé por qué siempre quedan tirados en carretera. Bro, encuerados. Mira, güey, espera. O sea, en un zapato. Voy a prender la luz, Paco. Ahí deja bajar el celular. Porque no quiero que el de la camioneta de enfrente. Ah, cabrón, mira este cabrón. Yo le iba a dar el tapador y ya me lo abrió. Vea que. Gracias. Que vamos grabando, güey. Porque no vaya a pensar. Exacto. Sí, no quiero que vayan a pensar que vamos grabándolos, güey. Ahorita cualquier persona está. Tiene que cuidar, ¿verdad? Sí, están a la. Delicado. A la defensiva. Y aparte, pues vivimos en una. Estamos viviendo unos tiempos bastante paranoicos. Donde cualquier persona que vea que tú estás grabando, pues piensa que estás grabando otro tipo de situación. Yo estoy grabando para que vean, amigos, la carretera que sola, cabrón, no mames. Sola y lo que le sigue. No, que estás cabrón. No, ¿y te acuerdas cuando empezamos la carretera? Sí, sí, cómo no. Y ya está arreglada, güey, no mames. Estaba bien fea, ¿te acuerdas? Estaba bien fea. La neta. Entonces, este video se lo estoy regalando para que ustedes vean que sí, pues. Pues sí andamos en busca de lo paranormal, en busca de locaciones, en busca de más y más lugares donde se dice que asustan. Pero recuerden que pues para eso siempre necesitamos del apoyo de ustedes, de las donaciones. ¿Sí? ¿Vale? Entonces espero pues sigan apoyando el canal. Sigan apoyando a Paco Santín, al cual ahorita viene el profesor Ubi, que él es parte también ya pues de nosotros, porque él sí nos acompaña seguido a muchas exploraciones. Y créanme que con él he pasado experiencias en locaciones muy buenas, muy muy buenas. Entre esas buenas está esta, la que venimos a pedir permiso, a ver si nos dieran chance de volver a grabar o de transmitir de ahí, porque esa vez grabamos. Y la verdad,
aquí con el profesor, pues hemos vivido experiencias en locaciones muy buenas. En los panteones, en panteones de otras ciudades. Haciendas. En haciendas muy buenas. Y en esta, la que venimos, pues la neta es una de esas, ¿no? No es la excepción. Aquí una vez grabé, me acuerdo que una vez grabé, me traía Efraín, que le mando un super saludo. Efraín Aceves. Dejen bajar la cámara, el teléfono, amigos, porque neta que no quiero ni que se vean las placas de la camisa de adelante, porque no quiero que se malinterpreten las cosas. Aquí pusimos el carro, me acuerdo. Aquí. Y para allá grabé. Y estaba más oscuro, ¿no, Paco? Estaba más oscuro, güey. Aquí hay una escuela. Simón. Aquí hay un... Vean esto. O sea, no se distingue ni madres, pero... Es una escuela. Es un kinder, ¿no? Una primaria. Es una primaria. Entonces... Aquí grabé hace como... También como 4 o 5 años. Y Efraín Aceves fue el que... Es el que me traía antes para arriba y para abajo. Le mando un fuerte abrazo, un gran saludo al Efraín, que también se la fleteaba conmigo en varias ocasiones. Buen Efraín. Sí, muy buena onda. La neta, muy buena onda. Y hace poquito lo saludé y nos invitaba a Saguayo a grabar, y porque él le va seguido para allá, para Michoacán, pero como yo grabo de noche o transmito en la noche, yo no me iba caminando ahorita como ese vato. La neta no, mucho menos por aquí. Vean, amigos, allá está la autopista. Ahorita nos vamos a entroncar a la autopista. Y como yo grabo de noche, entonces ya se nos complica el ir a Saguayo con él, porque él nomás va a recoger una mercancía y se devuelve a las 6 de la tarde. Entonces ya con su vehículo cargado, imagínate, Michoacán, y venir de noche. Ya está cabrona. Así es. Bueno, pues ya le voy a cortar, amigos. Yo soy Paco Santín. Recuerden, aquí viene conmigo el Guarurita y el profesor Ubirasi Torres Vargas. Nos vemos en un rato más. Gracias por haber disfrutado de esta pequeña charla de 7 minutos y medio. Hasta pronto.